El día, si no sabes, se las cuento, es que Trump va a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Y ustedes saben, los que escuchan este programa, imagino que mayoritariamente los debe preocupar, o los debe poner triste, o los debe poner de mal humor, a la mayoría, y después debe haber un montón de gente que no, que debe estar contenta y que dice, che, yo los escucho aunque no estoy de acuerdo. A mí ese tipo de oyente me encanta, el que los escucha aunque no esté de acuerdo a lo largo de las épocas. Me parece que es un oyente con el cual uno logra establecer un diálogo, y acá más me parece un gesto piola, escuchar algo que uno no está de acuerdo, pero puede escucharlo. Y créanme que de parte nuestra hay un esfuerzo por no cortar el diálogo con nadie, no por demagogia, sino por la concepción que uno tiene de la vida y del periodismo. Dice, bueno, fulano piensa distinto a mí, y tiene todo el derecho del mundo, y tal vez uno aprenda algo de eso, o tal vez esté equivocado, o tal vez tenga razón, qué sé yo. A ver, lo primero que a mí me sale ante una votación que no sale de acuerdo a lo que a mí me gusta, y además en este caso sale un resultado antagónico a lo que yo pienso, realmente los valores que ha desplegado Trump a lo largo de su vida personal y política, tal vez dentro del mundo democrático, de los más lejanos a lo que yo pienso, como pasa con Milei. Pero lo primero que me sale de decir es que yo realmente pienso que el voto popular es la forma en que las sociedades deben distribuir el poder que tienen, o que deben distribuir el poder, que es un método que tal vez sea falible, pero es el mejor que conozco, y que cuando una mayoría se expresa, los que quedamos en minoría deben tratar de entender qué pasó, y que de ninguna manera deben enojarse con los que votaron, y dentro de tratar de entender qué pasó incluye la perspectiva de que la mayoría tal vez tenga razón. Es decir, no puede ser la reacción del, o no debería ser la reacción del que pierde, en este caso nosotros los que estamos sentados acá y la mayoría de los oyentes, la reacción del que pierde no puede ser la soberbia elitista de decir, y los que votaron están todos equivocados, porque no es así, porque eso tiene un grado de autoritarismo y de ceguera y de sectarismo, por lo menos que a mí me parece que es contraproducente. Si la gente votó algo, lo primero que uno debería pensar es, che, y si tal vez tienen razón, y si tal vez los equivocados somos los que votamos una minoría, los que nos quedamos en minoría. Eso en estos tiempos para mí es muy difícil, porque lo que están votando las mayorías en muchos lugares del mundo, particularmente en Estados Unidos y en mi país, en la Argentina, es algo que está en términos de valores en un lugar muy opuesto a lo que yo pienso. Es decir, la mayoría de las cosas que yo pienso de la vida, la mayoría, no todas, están pero realmente muy lejos de lo que piensa Milei o lo que piensa Trump, y entonces en algún lugar me duele mucho lo que pasa. ¿Cómo puede ser que en mi país, o que puede ser que en Estados Unidos, estén votando a alguien que está diciendo, voy a ser un dictador, hay que terminar con la prensa que me critica, está procesado por, bueno, impulsó un golpe de Estado para evitar entregar el poder? Es decir, todas esas cosas que hizo Trump, y vos decís, ¿y lo que habilita el triunfo de Trump? Entonces el triunfo de Trump, como el triunfo de Milei, habilita que se diga cualquier cosa. ¿Vieron cuando uno ve en las redes o en los canales de televisión comentarios homofóbicos? Bueno, eso está habilitado del poder, no es que está impulsado directamente, está habilitado. Gana un tipo que tiene alrededor gente que dice que los homosexuales son enfermos, con lo cual está habilitado decir eso. Y entonces mucha gente que antes no lo decía, o que dice, bueno, con esto de repente me garpa, empiezan a decir los homosexuales son enfermos. Bueno, a mí ese tipo de cosas realmente no me gustan, me duelen, me parece que como si alguien dijera los judíos son enfermos, me dolería, estaría en contra de eso, etcétera, etcétera. Y esas cosas están siendo votadas. Y están siendo votadas masivamente en Estados Unidos, y el hecho de que en Estados Unidos, en Argentina no tanto, pero el hecho de que en Estados Unidos esto haya funcionado, va a hacer que se reproduzca en todos lados. En todos lados va a haber líderes que digan, che, agitemos de este lado porque está garpando. Y entonces se establece una escala de valores que no es mi escala de valores, no es que no es mi escala de valores, es una escala de valores que en muchos puntos es antagónica con la mía. Ahora, digo esto, y lo primero, y vuelvo al origen, digo, pero para un cachito, lo votó la mayoría. Tal vez la mayoría esté votando algo que tiene razón respecto a lo que yo hubiera votado en Estados Unidos o lo que yo voté acá. Y es una pregunta que no tiene una respuesta lineal, pero habla de algo que me parece que es una actitud democrática. Ganó el que no te gusta, la mayoría votó, tal vez tenga razón. No digo que tengan razón. Yo me peleo con esa idea también de que tengan razón, pero también en esa ambigüedad me parece que tiene que ver con un pensamiento democrático, tolerante, etc. Y después, habilitar la posibilidad de la sorpresa.
¿Qué quiero decir esto? Que si yo tengo un montón de herramientas que dicen esto termina mal, hay otros que con sus herramientas dicen no, esto es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, habilitemos la posibilidad de que uno esté equivocado. Les doy un ejemplo para salir de Argentina a Estados Unidos. Cuando me voy a meter en Medio Oriente un ratito, pero sin meterme en el quilombo de fondo. Cuando Israel nació, fue gobernado durante muchos años por gente centroizquierda, un partido que era el famoso Partido Laborista. Los líderes históricos de Israel fueron Ben Gurión y Golda Meir, que eran tipos con una mirada de centroizquierda, con una mirada progresista de la vida. Defendamos la historia de un Estado judío, pero con una mirada social de cómo se construye y con una mirada de política internacional bastante, bastante sofisticada. En 1976, por primera vez, gana la derecha, una derecha antiárabe muy fuerte, que es el otro partido, el partido de derecha, se llama Likud. Y gana un tipo que se llama Menachem Begin. Y voy a decir, ¿por qué me contás algo tan complicado? Porque todo el mundo pensaba que ganaba la línea más dura antiárabe y que iba a dar una guerra terrible a Israel. Y es el tipo que hace la paz con Egipto. Cambia Medio Oriente cuando él hace ese giro. Y nadie que votó al laborismo, cuando ganó Begin, lo vieron como una tragedia belicista. Y Begin sorprendió. En Francia, en la posguerra, un tema central era Argelia. Francia tenía una colonia, había una sublevación en esa colonia, la colonia más importante de Francia en el norte de África. Y bueno, un día llegó De Gaulle, un gobernante de derecha, y salió de Argelia. Nixon, mientras el Partido Laborista Demócrata en Estados Unidos fue el que impulsó y mantuvo la guerra de Vietnam, que fue una catástrofe, además de un cinismo terrible, el que sale de Vietnam es uno de los gobernantes más de derecha que hubo en Estados Unidos, que se llamó Richard Nixon. Entonces, y al revés, hay cosas que confirman lo que sea, con lo cual muchas veces personajes de izquierda hacen cosas de derecha y personajes de derecha hacen cosas de izquierda, con lo cual hay tres o cuatro cosas que me pasan, digo, tratando de pensar esto, y ahora vamos a lo más importante que me pasa, que no es nada de esto. Lo primero es habilitar la posibilidad de que la mayoría a la que uno no pertenece tiene razón. Lo segundo es habilitar la posibilidad de sorpresa respecto de que una persona del poder sea distinto a lo que uno imaginó. Y esto me pasa de verdad, y me cuesta que me pase, porque al mismo tiempo uno viene con sus herramientas, con sus prejuicios, con sus batallas, con sus fantasmas, con sus análisis, con sus herramientas, de nuevo la palabra herramienta 100 veces, y te sale que, pará, si yo veo este tipo de poder y lo proyecto, me da espantoso. Pero tal vez no, y tal vez la mayoría pueda tener razón. Por lo menos hay una pregunta cuando empieza un proceso político. Ahora, dicho todo esto, me gustaría hablar un cachito del tema de los que sentimos dolor por lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Que creo que somos los que que te sentís sapo de otro pozo. Mirá lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que un tipo así sea votado? Y dónde, como decía Yami hoy la mañana, ¿dónde? Porque yo a la mañana escucho Buenas Tardes China, solo la parte que habla Yami. Es decir, cuando veo que empieza a hablar Jairo, cambio, cuando habla Débora de Urieta, ni te digo cómo cambio. Cambio, pero así, violentamente. Pero cuando Yami lo escucho. Entonces, Yami decía hoy, ¿cuál es el lugar para alguien como yo en este mundo? Es decir, que es una pregunta central. O sea, están ganando todos los tipos que piensan que humillan gente, que lo que quieren es tienen un tono de guerra civil todo el tiempo, que no entiendo lo que está votando la gente, ¿dónde me meto? Y yo lo único que puedo decir de esto es que dos o tres cosas puedo decir, no es lo único. Lo primero es que son ciclos, o sea, la suerte cambia. Si algo cierto de la suerte es que la suerte cambia. Cambia cuando ganan los que nosotros consideramos los buenos y cambia cuando ganan los que nosotros consideramos malos. Son épocas. Entonces, yo ayer estuve justo en FA con Mex, en la casa de Mex, así esas reuniones interesantes, llenas de música, reuniones amorosas que hay ahí. Y me tocó sentarme en la mesa y la pregunta era, ¿cómo ven el futuro? Y yo decía, yo tengo un problema con el futuro que nunca lo imagino. Siempre lo imagino mal. Por ejemplo, en el 2001... yo pensaba que la Argentina, lo que seguía de la Argentina era poner un cartelito, acá existió un país que se llamó Argentina. No veía cómo seguía eso. Yo decía, esto explota y qué sigue después. Y de repente la soja se valorizó, hicieron un plan económico que más o menos funcionó y hubo, 6, 7 años de bonanza, pero totalmente inesperados.
Te digo otras cosas que no imaginé. Yo soy un poco, siempre lo digo, ya tengo una cantidad de años que me impresionan los años que tengo. Y eso te permite mirar una mirar algo con perspectiva. Yo cuando veo dos pibes, dos varones de la mano en la calle, o besándose, o dos pibas de la mano en la calle abrazadas, me da una alegría bárbara porque yo viví en la época que eso no pasaba. Cuando yo tenía 20 años, eso no hubiera sido posible porque los cagaban a trompadas. O los cagaban a trompadas o los metían en cana. Cuando yo tenía 30 años también fue toda una construcción. Y ese gesto, ese pequeño gesto de libertad ya asumido, yo jamás lo hubiera imaginado. Y así te puedo dar, pero un montón de cosas que yo, bueno, tampoco, por supuesto, hubiera imaginado lo de Milei. A veces la sorpresa te sorprende para un lado o para el otro. Pero yo siento que nada está... A ver, en el 89, cuando se cae el muro de Berlín, empezaron a ver un montón de artículos. El más famoso fue un tipo que se llamaba Francis Fukuyama, que decía la historia terminó. Occidente ganó, ganó Estados Unidos, y de ahora en más la democracia y el capitalismo se van a expandir en el mundo, y terminó la Guerra Fría y ya está. La historia terminó. Se llamaba el fin de la historia, el artículo. Fue muy discutido. Bueno, la historia no terminó. Y si no, fíjate cómo la democracia, y fíjate las guerras, y fíjate todo lo que va pasando. Pero la historia no terminó ni para bien ni para mal. La historia va cambiando de manera inesperada. Ayer justo hablaba con mi hijo menor de esto, antes de que ganara Trump, y él me decía, hablamos de cambio climático, bueno, es las cosas que le interesan a él, y también del futuro. Y él me hacía acordar de un video que una vez me recomendó Marcelo, de un inglés. Marcelo Slotto era muy optimista respecto al futuro. Y un inglés que hizo un video, búsquenlo por ahí, que se llama 200 años en 4 minutos. ¿Vos lo viste, Jairo? Me parece que sí. Es un video bárbaro porque el tipo te muestra en un transparente, sí, todos los puntitos son países, y te va contando cómo en los últimos 200 años subió el promedio de vida de la gente, subió la igualdad, subió la producción, bajó el analfabetismo, bajaron las enfermedades, y va contando dentro de los países cómo hasta los países más pobres fueron mejorando, menos, pero fueron mejorando. Busquen los 200 años en 4 minutos. Y él me decía que era optimista respecto al futuro, y yo le decía, todavía hoy con las cosas que pasan, sí, papá, porque ¿viste ese video de 200 años en 4 minutos? Bueno, vos ves la línea general y todo va para arriba, pero si te fijas en algunos momentos puntuales, en esos momentos puntuales las cosas van para abajo y después, pero en la línea general va para arriba, pero va para arriba todo y muy violentamente, y eso va a seguir pasando. Yo no sé si es así, pero veo esto, a veces pienso este momento como un momento bastante oscuro, porque lo siento como algo de una oscuridad que a veces me apesadumbra el alma, pero también lo veo tal vez pienso que sea así como en un momento hubo nazismo, en un momento hubo dictadura, en un momento hubo tantos momentos oscuros de la humanidad, este no es tan oscuro, por supuesto. Bueno, después aparecen otras cosas, después aparecen 40 años de democracia. Entonces el desafío, si es que lo que pasa es lo que tipos como yo vemos algo oscuro realmente, el desafío consiste en convivir con eso con la mayor alegría posible y con la mayor convicción posible, y tratando de que nuestros valores, los valores de los que nos creemos democráticos, entre comillas, o tolerantes, entre comillas, etcétera, sean valores defendidos, y defendidos con energía, y defendidos con pasión, y defendidos con educación y tolerancia, y con empatía de que hay otro escuchando que piensa distinto. Entonces hay un desafío ahí, que es un desafío, si se quiere, muy interesante. A mí, yo tengo un proyecto para los próximos años que está buenísimo, que es que formar parte de un grupo de periodistas que mucha gente escuche porque tiene una cobertura moderada, honesta intelectualmente y también valiente de poder contar esto, y que mucha gente escuche y diga, che, te escuchaba, alguna vez te digan, che, si seguimos vivos, te escuchaba en esa época y qué bien que me hacía escucharte. O escuchaba esa radio en esa época y qué bien que me hacía escucharla. Y es un proyecto que a mí me genera, a veces, me genera de dolor, porque a la tarde leo los diarios y no puedo creer lo que está pasando, y al mismo tiempo me genera alegría de poder transmitir, el desafío de poder transformar ese dolor en un relato que haga pensar, que permita sostener algunos valores que hoy están en minoría, que permita sostener independencia, miradas críticas, etcétera, que como siempre son una minoría. Y bueno, y ahí está el desafío, y cada cual, nosotros tenemos un micrófono para hacerlo, y cada cual tendrá su lugar, su marco en el cual pueda defender esos valores, que va a ser más interesante esa defensa si se enoja lo menos posible,
y si pueden entablar diálogo con los piensan distinto. Enojarse por enojarse no va a agregar mucho. A ver, finalmente, a mí me parece que hay algo más para decir de todo esto, que es, hay una discusión, que dentro del análisis de todo lo que está pasando, que hay una discusión que es central para tratar de entender una pregunta que yo no tengo respuesta. La pregunta es, ¿cuán de ultraderecha es la ultraderecha que hay hoy en el mundo? Es una pregunta sin respuesta. Le explico la pregunta y después le digo las dos miradas que hay. ¿Cuán de ultraderecha es? Porque cuando uno piensa hacia dónde va todo esto, vos decís ultraderecha y pensás Hitler o pensás Mussolini. Y esto no es, por lo menos hasta hoy, ni Hitler ni Mussolini. No hay campo de concentración, no hay una dictadura, hay parlamento, hay alternancia política, hay prensa, hay libertad de opinión. O sea, eso pasa en Estados Unidos y pasa acá. Y entonces, ¿qué lo define a esto como ultraderecha? Y bueno, hay distintas interpretaciones. Hay una interpretación que dice, mira, es ultraderecha porque es más de derecha de lo que conocimos en la retórica y en algunas medidas que se va a tomar. Por ejemplo, el freno a la inmigración, por ejemplo. Pero si fuera así, son matices. Por ejemplo, el intento de frenar el aborto, que ayer sufrió una derrota. Si vos mirás en los 10 estados donde se votó si ponerle límites al aborto o no, a la interrupción legal del embarazo, vos te das cuenta que donde ganó el límite es muy moderado lo que ganó, porque no se animaron a proponer algo más extremo porque perdían. Y en muchos lugares ganó el tema de hasta los 6 meses se puede, con prescripción médica, se puede interrumpir el embarazo y se terminó. Entonces, pero de cualquier manera, la mirada moderada de cuánto ultraderecha es la ultraderecha es, bueno, van a ser más duros en algunas cosas y después perderán o ganarán. La mirada más preocupada, que mucha gente sofisticada la tiene y me parece que hay que habilitarla, es, ojo, yo ya le escribí a un amigo mío que se llama Jack Lead, que es yankee, que tenía 50 años cuando hizo la beca conmigo. Era un tipo que había ganado un premio Pulitzer y no era un tipo un progre clásico, porque en aquella época se burlaba mucho del progresismo. Era un tipo que en voz baja decía, yo esto no lo puedo decir en voz alta, pero todos estos tipos son unos pelotudos. No me lo decía así, pero básicamente me decía así. Entonces después de bastante tiempo le escribí diciendo, che, ¿qué onda? WhatsApp le puse con carita de nervios. Y lo que me responde es, un tipo moderado, sino un... ¿Que ahora tiene cuánto? 80. Me decía, y viendo acá si la democracia norteamericana sigue o se termina. O sea, un tipo moderado que se burlaba del progresismo, hoy te decía, con Trump se puede terminar la democracia. ¿Cuál es el miedo? Es decir, frente a esa mirada moderada, van a ser más duros, pero no mucho más que otras veces. O sea, Meloni es igual que Berlusconi, esa mirada moderada. Hay otra mirada más preocupada que se expresó, por ejemplo, en el reportaje que le hicimos al ex director del Washington Post el otro día con Reinaldo. Esa mirada está expresada en un libro que hace unos años fue un boom en todo el mundo, que se llamó Así mueren las democracias, que escribió Steven Levitsky y otro cientista político que no me acuerdo, y que tuvo un impacto muy grande porque lo que contaba él era que contaba el proceso de Putin y después de muchos gobernantes, de cómo fueron cooptando la democracia, también el de Orbán en Hungría, también el de Erdogan en Turquía, que los tipos se hacen del poder, como Trump, con la suma del poder público, el parlamento, la corte, el poder ejecutivo, y a partir de ahí van implementando mecanismos que hacen que sea imposible sacarlos del poder. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? De repente hay un atentado contra un líder opositor, y ese líder opositor era popular, el Estado no se hace cargo, el tipo muere y se terminó el líder opositor. De repente hay una presión muy fuerte sobre los empresarios para que no pongan plata en los liderazgos opositores. Entonces se debilita económicamente el liderazgo opositor y entonces no hay forma de competir con el tipo que ocupa el Estado. De repente esos empresarios que coopta el Estado empiezan a comprar la prensa. Empieza a comprar las radios disidentes, empieza a comprar las redes como Twitter o X, empiezan a comprar los diarios, empieza a comprar el sistema de comunicación. Y entonces el Estado dice, esto no es censura, esto es el capitalismo, los empresarios compran el medio de comunicación. Y de esa manera van cerrando espacios de libertad intelectual, cultural, se hacen cargo de las universidades y bajan línea oficialista. Entonces hay un poder que parece democrático, gana siempre, y si hace fraude, anda a explicar que no hubo fraude, porque no tenés ni medios de comunicación, ni empresarios, ni líderes opositores que puedan ser escuchados en medios de comunicación. Entonces, desde la democracia, eso decía el libro, en Turquía, en Hungría, en Rusia, se destruyó la democracia con líderes de este tipo.
parte del proceso para llegar hasta ahí, decía ese libro, es un proceso de polarización. ¿Qué significa eso? Que cada sector empieza a tratar al otro como un enemigo y por lo tanto todo lo que dice el otro es mentira y todo aquel que está con el otro es parte de un enemigo. Y entonces lo que hay que hacer contra ese enemigo es destruirlo, ponerle el último clavo en el cajón con el líder opositor adentro, como dice Milei, o poner una fuerza equivalente a la que tiene el otro para pasarlo por encima porque el otro es la peor porquería que hay en la humanidad. Bueno, ese mensaje, que es el mensaje de Trump, de Putin, de Milei, es un mensaje, y después lo otro es, y además esa dinámica descree los resultados electorales cuando pierde. ¿Por qué? Porque si el otro es el mal, hace por definición no puede ganar, y si gana es porque hace fraude. Entonces todo esto, lo que decía el libro, va horadando, debilitando la fortaleza democrática y termina con la democracia. El principal miedo que hay respecto de Trump es este, es que en la principal potencia del mundo, ahora que tiene el poder de la Corte, el poder del Parlamento, el poder del Poder Ejecutivo, termina con la democracia. Y esto avale una corriente mundial que Milei, al que ahora se lee, no es que se le alineen los planetas, pero está en un momento espectacular, porque el poder que tiene detrás, en términos de poder financiero, poder internacional, etcétera, y poder de influencia popular, es tan grande que Milei también se tiente en eso. Entonces, ¿sabes qué? Hable con gente que tiene poder y compren tal radio, compren tal diario. Como también intentó hacer el kirchnerismo, que de repente empezó a tener un pool de radios y de medios que no lo escuchaba casi nadie, o solo los propios, pero es lo que hicieron con el intento de cercar la prensa libre. Este no es un proceso blanco-negro que se da de un momento a otro, pero si hay algo que a mí me da miedo de todo este proceso o preocupación es hasta qué punto la democracia se va socavando a partir de líderes que creen que son iluminados y que cualquier tipo de límite a su poder debe ser pasado por encima. Ahora, por eso, hay dos miradas sobre esto, los que te dicen, va a ser una derecha un poco más dura y un día va a perder o no, o son líderes que tratan de quedarse para siempre, como hizo Chávez o Maduro en Venezuela. No lo sé, son todas cosas que uno está pensando en voz alta en un día que es un día realmente muy relevante en términos de valores que se imprimen al mundo occidental. Alguna gente dice, y yo creo que estamos en una especie de revolución reaccionaria, revolución de derecha, como no hubo ni siquiera en la época de Thatcher y de Reagan. Creo que esto va mucho más allá de eso, por los valores que transmite permanentemente. Pero de nuevo, volviendo al principio, dos o tres cosas que me parece importante subrayar en esto. Primero, tal vez la mayoría tenga razón, hay que abrir la cabeza hacia eso. Segundo, habilitar la posibilidad de sorpresa, tal vez esto no sea lo que uno pensaba que piensa que va a ser. Tercero, defender los valores que uno tiene, defenderlos sin sectarismo, sin dogmatismo, sin ojos, pero defenderlos una y otra vez, defenderlos. Si uno cree en esos valores, tiene que defenderlos. Yo he pasado muchas épocas de actividad pública, con una posición distinta a la hegemónica, distintas épocas, la de Menem, la de Cristina, y créanme que es un trabajo apasionante, divertido, interesante, donde uno aprende muchísimo. Y después mirar con mucha preocupación la democracia en el futuro, que es quizá de lo que yo veo es lo que más me preocupa, porque veo una corriente mundial de líderes que la democracia les importa tres carajos. Es decir, cuando vos ves gente de Milei yendo a felicitar a Orbán en Hungría, vos te das cuenta que es eso. A mí la democracia mucho no me importa. Orbán es un dictador y qué sé yo. Cuando ves a Trump felicitando a Orbán o abrazándose con el líder de Corea del Norte, vos te das cuenta que la democracia mucho no le importa. Y tal vez para él los límites de democracia, que hoy no los tiene porque a nivel nacional arrasó en todos los poderes, sean una boludez. Y entonces los tipos que creemos la división de poderes en este sistema, que para mí es el mejor que he visto, y bueno, estemos en una situación de preocupación respecto de eso. No sé, son muchas cosas al mismo tiempo, en un día realmente muy particular, muy fuerte en términos de lo que pasó. Hubiera sido fuerte también si ganaba Kamala Harris, pero no ganó. Y nada, estamos en un mundo donde hay una revolución realmente de valores que no son los míos, que son los valores más antagónicos a los que yo he visto en el poder casi de los últimos 40 años. Y en todo caso la pelota está en el campo de los líderes que han ganado, y veremos cómo resuelven o no los problemas de los países. Si los resuelven,
nada, supongo que los pueblos se los agradecerán y estarán un tiempo más largo de lo previsto en el poder. Y si lo resuelve, ojalá la democracia siga existiendo y los líderes sean removidos y cambiados por líderes que estén más cercanos a nuestros valores. El problema también ahí es que hay pocos líderes cercanos a nuestros valores, porque hay gente que los declama, pero tampoco es que los ejerce con mucha convicción, y ahí está otro tipo de problema que es el que señala Jairo todo el tiempo. Mientras tanto, Trump en Estados Unidos y Milei en la Argentina van a conformar una alianza muy fuerte, y nosotros tenemos la interesante, desafiante tarea de contar todo esto y contarlo de manera que aquellos que ven esto con angustia, que ven esto con dolor, que ven esto con preocupación, que se sienten sapo de otro pozo, tal vez escuchen en nuestras voces algo de refugio, algo de reflexión, algo de información, algo de pensamiento que nos ayude a dialogar respecto a lo que pase. Y quienes están en desacuerdo con nosotros, tal vez nos escuchen para discutir o para pensar de otra manera o para entablar un diálogo con alguien que ve las cosas de otra forma. Así que bueno, son las 8:35 minutos de la mañana. Este es El País Que Es, este es el mundo.